Buenas noches, amigos espectadores de Canal 33, las 9 en punto de la noche. Les saludamos en directo, como todos los lunes, desde aquí, desde el corazón de Madrid, desde nuestro plató en la calle Atocha. Como siempre, bueno, pues 90 minutos de televisión por delante para que ustedes opinen. Hecha una introducción al tema que siempre hacemos, bueno, pues con estas últimas semanas con algunos invitados. La verdad es que hay gente, hay personas tan interesantes de conocer que no daríamos eh, hecho en una vida de un programa de televisión. Pero bueno, nosotros lo intentamos todos los lunes. Saludo como siempre a mi compañero José Sevilla. Buenas noches al mando de las redes sociales. Buenas noches Enrique. Pues sí, les vamos a recordar a ustedes cómo participar en este programa, cómo enviarnos sus opiniones. Y son tres maneras. Ustedes las saben, pero, pero si alguien se incorpora, se las, se las vamos a refrescar. La primera era la más fácil es mandar un mensaje de texto a nuestro número de WhatsApp, que es el 674-455233, que aparecerá ese número sobreimpresionado en la pantalla durante todo el programa. Esa es la primera. La segunda es llamando a, al plató, que ya tenemos llamadas. Si comunica, ustedes inténtenlo, ¿eh? ustedes sigan intentando llamar, que es el teléfono de plato el 91 7, y la tercera manera de participar es mandándonos un mensaje a nuestra cuenta de Twitter, también muy sencillo, que es arroba canal 33. De, de esa manera pueden participar esta noche, Enrique, en Aquí opinamos todos. Gracias, Sevilla. Como siempre, abiertas a la participación ciudadana, como hacemos siempre en esta casa. Y le... hoy, quédense con nosotros porque además les va a interesar. Después de tanto confinamiento, tanto toque de queda... Yo creo que a todos nos dan ganas de un día coger e irnos de pueblo. O irnos a un pueblo, es lo que les vamos a preguntar. Además, hay un dato que estamos constatando: basta con que se den ustedes un paseo por cualquiera de las calles de Madrid, hay a veces más sitio para aparcar. Falta población. Y nos vamos a ir de pueblos. Saludamos además a un invitado muy especial, ya estaban en esta casa, porque su pueblo es taurino allí donde los haya. Y nuestro invitado es Alberto Hernández Garrobo, teniente de alcalde de, eh, si no me equivoco, diga el nombre del pueblo. Buenas noches, un placer estar aquí una vez más con todos vosotros de el pueblo en el que soy teniente alcalde, Villarrubia de Santiago, en el corazón de España, está en la provincia de Toledo, y nos encontramos en el corazón de España, como digo, con un medio natural y una esencia maravillosa, donde ahora en el programa invitaré a todos a conocerlo. Alberto de, es teniente de alcalde por el Partido Socialista Obrero Español, en una población de aproximadamente 2.500 habitantes. Y ahora vamos a sorprenderle, no le vamos a sorprender porque les conoce, ¿no? Eh, un pueblo además, que lo comentábamos aquí, tiene una banda de música, Nuestra Señora del Castellar, que no cabe en ese pueblo. Esta es la banda de Villarrubia de Santiago.

Lo tenían. Nos vamos de pueblo, era la Plaza de la Constitución de Villarrubia de Santiago a 40 minutos de Madrid y la banda Nuestra Señora del Castellar, una banda que subvenciona el ayuntamiento y que lleva la música, el buen rollo, como se suele decir, por muchos sitios de España y es muy conocida. Señor Teniente del Alcalde, ¿cómo se vive en un pueblo? En un pueblo de 2.500 habitantes con un paraje natural increíble, ¿no? Es increíble como tenemos allí el paraje natural. En un pueblo se vive muy bien, se vive muy bien porque tenemos un medio, un medio natural enriquecedor. Nuestro pueblo tiene por suerte que pasa, pasa el río Tajo, también tenemos, tenemos allí un plan industrial bastante bueno con un polígono industrial, tenemos una parte que son 5 millones de metros preparados para, para poder seguir creciendo, lo mejor la cercanía con Madrid que tenemos. Madrid, Ahí estamos a, viendo una de las a, autovías. A 40 minutos tenemos Madrid, tenemos Toledo también a 40 minutos, Valencia dos horas y media. Estamos conectados con la A40, con la A3 y la A4. Eh, la línea de ferrocarril Madrid-Valencia también pasa por nuestro pueblo. Al final tenemos todos los servicios que un pueblo necesita para seguir avanzando. Y eso es lo principal que tenemos. Juntamos, queremos unir lo cultural con el futuro. El futuro es industria, empleo y vivienda y el presente de nuestro pueblo al final siempre es la gente de allí que es maravillosa, acogedora y siempre se nos ha caracterizado por, por acoger a todo el que viene, bien sea nuestras fiestas populares en un día normal. Ahora el COVID no permite que venga la gente de otras comunidades, pero por lógica, cuando todo pase, podréis venir, que estaremos encantados de recibiros a todos. Además, el año pasado presentamos en Fitur por primera vez un plan estratégico de turismo que es muy acogedor y y os voy a invitar a todos a que podáis venir. Esa es la esencia de los pueblos, el valor de la tranquilidad, del conocernos, de la cercanía, de la vecindad, de esa humanidad que parece que a veces en las ciudades se pierde, pues ahí aún se mantiene. Al final todos nos conocemos y hay un, una manera de vivir muy diferente a la ciudad, que también queremos mucho a las ciudades, pero al final nos pillan muy cerca. Como pero teniendo alcalde pueblo, ¿no? y le voy a preguntar algo que está muy de actualidad, que se <coughs> habla de la madrid, oh, madrid -fobia. <coughs> es decir. A los madrileños se nos quiere, porque son 6 millones sin duda de habitantes, que consumen, que hacen turismo, que comen en los restaurantes de los pueblos y tal, ¿no? Pero con esto del virus se ha despertado una especie de decir, oye, no vengas, que eres un apestado, ¿no? O sea, dicho en palabras normales y corrientes, ¿no? Eh, ¿Se detecta eso? En mi pueblo no se detecta, al final el no vengas no es no vengas, es... Eh... ...la esencia de la situación que vivimos... De, ...del no... ...no propagar el virus de una comunidad a otra... ...de un sitio a otro... ...al final es no moverse con Madrid... Eh, ...sino ni Castilla-La Mancha... ...al final es... ...mantener un poco todos el orden... ...basta la situación que estamos viviendo... ...ese es el tema... ...pero Madrid la, la queremos un montón... ...a la gente de Madrid... ...y desde nuestro pueblo... ...aún más porque tenemos muchos vecinos... ...que viven en Madrid por motivos de trabajo... ...y es una maravilla ver el fin de semana... ...cómo vienen al pueblo cómo dan esa alegría y cómo despiertan ese enriquecedor momento de encuentro entre todos y todos los vecinos. Es maravilloso. Desde mi persona y mi pueblo queremos a los madrileños y madrileñas y los queremos mucho. Bueno, pues <coughs> eh, gracias por ese cariño. Eh, la gestión de la política en un pueblo, ¿cómo se lleva? Porque aquí antes comentábamos, uh -huh. digo, en los pueblos cuidado, porque Madrid es más, todo más anónimo. Eh, en un pueblo si alguien lo hace mal o se equivoca le pueden correr a gorrazos. ¿no? En un pueblo al final gobernar es muy diferente a una ciudad por el tamaño y por la ciudadanía. En un pueblo nos conocemos todos, los vecinos te llaman al móvil cualquier día y con mucho gusto les atendemos, bien sea para un, apañar un bache, para una cera, una farola, atendemos a todos. Es la cercanía que, que da un pueblo y eso es lo que nos gusta a nosotros, el poder atender a todos. Cosa que en Madrid no dudo que se haga y en las capitales, pero al final, por, por lógica muy diferente, porque es una ciudad muy grande, muchos habitantes, y nosotros en eso pues, quiero destacar que tenemos la cercanía que nos, que nos da ese privilegio a todos, y eso es un, una maravilla de placer. Al final, gestionar un pueblo es bonito, atender a tus vecinos porque son con los que convives, y qué mejor que dejarte la piel cada día por ellos, luchando desde la cercanía y desde gestionar de gestionar su, su vida al final, su gestión de pueblo, lo que necesiten y eso es lo que nosotros hacemos allí todos los días. ¿Qué tal son las relaciones de un pueblo con su comunidad autónoma? En este caso Villarrubia de Santiago con, la, con Toledo, la capital de Castilla-La Mancha. La relación que tenemos con, con Castilla-La Mancha es magnífica y con Toledo también. Al final tenemos, nos conocemos todos y es igual que el pueblo. Con Milagros Toledo la alcaldesa. Hay una buena relación, mucha cercanía y sobre todo con el presidente Emiliano García Page, que es un presidente de, que está a pie de calle, le llamas, viene a los pueblos, nos ayuda. Nosotros vimos una situación ahí que cuando entramos a gobernar en el 2015 teníamos un consultorio médico obsoleto, anticuado y el gobierno de entonces de María Dolores de Cospedal abandonó por absoluto, es más, nos quitó medio, el servicio de medio médico y fue a entrar el presidente Page y nos ayudó de la manera que hay que hacer en política, haciendo un consultorio médico reformado y totalmente preparado para lo que el pueblo necesita, y además, los dos médicos, como siempre. Al final, el presidente Page está, está cerca de la gente, está en los momentos que se le necesita, que es como tiene que ser un presidente de una comunidad. A diferencia bueno, de lo que, que luego me dicen que hace propaganda. A diferencia de lo que está ocurriendo en Madrid. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Madrid? Visto, visto desde mm -hmm. la frontera, ¿no? Porque digamos que es la frontera. Yo le he pasado ahora una foto, luego comentaremos mm -hmm. a, a mi compañero Javi para que la vaya preparando y nos avise cuando esté lista. Mm -hmm. Pero ¿cómo se ve Madrid desde fuera? Madrid su gente la vemos magníficamente, lo que no se ve bien es la gestión que se está haciendo en Madrid, porque al final la comunidad de Madrid, y más en estos momentos electorales, tiene una presidenta que está más pendiente de un titular o un tuit que de gestionar la vida de los madrileños, de apañar un hospital, de solucionar los problemas del centro médico de los pueblos pequeños. Al final Madrid se, se centra en la capital y los pueblos que conozco muchos y tengo muy buenos amigos, los tiene totalmente abandonados, incluso, incluso solo... Es un partido, al final la presidenta y Ayuso... luego teniente alcalde Alberto. Luego me van a decir como la oposición política está tan mal en Madrid, la traéis de Castilla La Mancha. <laughs> no, hombre, aquí, aquí para tenemos hacer en televisión, en Madrid ¿eh? tenemos en Madrid Pero voy tenemos a coger, buen... voy a coger un tuit que puso usted, voy a ver la fecha, me voy a poner, <laughs> me pongo las gafas y si no me equivoco esto aquí la, a ver si veo la fecha del tuit, que viene abajo o arriba, no sé exactamente dónde viene. No, porque es una reproducción y no la veo. Pone nueve horas, pero no, esto no es. Eh, la gran nevada, eh, Filomena, y usted se fue al límite en una carretera. ¿Qué carretera era? era la ahí car la estamos viendo, ahí la estamos ahí viendo. Ahí está, ¿no? es la carretera que comunica Villarrubia de Santiago con Colmenar de Oreja la diferencia de, de, la, de la del cuidado de las carreteras el cuidado de en las carreteras Castilla-La Mancha con la Comunidad de Madrid no Ahí, es que ese efecto frontera es devastador vamos. ese tuit, con ese tuit lo que quise decir y exponer a la, que la verdad fue es que ve. muy sonado lo que quise hacer ver era la diferencia de gestión de una comunidad gobernada por Emiliano García Paje y una gobernada por Isabel Díaz Ayuso donde Castilla-La Mancha con 15 veces más de territorio que la comunidad de Madrid puso en marcha equipos y medios para atender y para tener limpias las carreteras o en sea, la mayor que nevada. limpió las carreteras mejor Castilla-La Mancha que Madrid. Esto, ojo, que en los medios de comunicación de aquí de Madrid no suele decirse, ¿no? Pero ahí está la foto en este caso. Ahí está la foto. Y la posición política en Madrid, bueno, pues nos la tenemos que traer de Castilla-La Mancha. Al final, hay muy, hay, muy buenos, hay muy buenos políticos aquí en mi partido también en Madrid. Y quiero destacar la responsabilidad y el trabajo serio de, del candidato socialista de Ángel Gabilondo, que, como bien dice como bien bueno, su eslogan, pues, gobernar en serio. Esto no estaba previsto en el, en el guión. Les vamos a ir preguntando, bueno, pues qué Porque aquí en Madrid, una gran mayoría de población no somos de aquí, me incluyo aunque nos consideramos de aquí, porque esta es una ciudad, una región acogedora, que ni te pregunta de dónde vienes ni a dónde vas, ¿no? Ahora es más difícil lo de a dónde vas, pero realmente esa es la, la realidad. Les vamos a preguntar, bueno, lo primero, ¿cuál sería su pueblo favorito? ¿O qué pueblo les recuerda que tengamos aquí a un señor de, de pueblo, teniente de alcalde del suyo? Que yo creo que no hay mayor honra que esa, ¿no? Es la mayor honra que los vecinos den el apoyo libremente. La bueno, suba. vamos a mencionar al alcalde, ¿no? Tenemos alcaldesas con chimonzón, estamos siempre a pie de cañón en los problemas que la gente necesita y al final es lo que un pueblo tiene que tener para atender a su gente. Un gobernante de un pueblo es un vecino al que se le otorga la responsabilidad de gestionar lo que todos necesitamos, la cercanía, como he dicho antes de no me va la farola, de, de no me va esto, el empleo, el trabajo, y eso es a lo que nos dedicamos. ¿Algún alcalde de Madrid? Que aquí a veces de algunos <coughs> municipios que tampoco les hace caso a nadie, esta casa sí, de hecho aquí lo tenemos por aquí, nuestros lemas, proximidad, independencia, pluralismo, periodismo y municipalismo. Pues nos comentaba y decía, bueno, es que aquí te viene un vecino a las 2 de la mañana que se ha apagado toda la luz de su calle, ¿no? O que se ha roto una tubería o les van, no, les van a cualquier hora del día. A cualquier hora del día, la verdad, nuestros vecinos se portan muy bien en eso, pero sí es verdad que puede ser a altas horas de la noche, un barrio quedarse sin luz y tener que ir a pie de cañón, al igual que en la nevada, eran las 2 de la mañana, recuerdo. Y algún concejal más y yo tuvimos que ir a, al polígono industrial que vinieron desde Castilla-La Mancha para limpiarlo. ...y allí tuvimos gestar y al final... ...hace 15 horas, por ejemplo, ese día... ...y con mucho gusto porque los vecinos y las vecinas lo merecen. No, y veíamos en esa foto, ¿no?... ...el efecto frontera... ...que no se ha destacado en muchos... <coughs> ...casi ningún medio de comunicación... ...entre ahí estamos viéndolo, ¿no?... ...cómo estaban limpias las carreteras en Castilla-La Mancha... ...y en la Comunidad de Madrid... ...así estaban, de nieve, ahí que puede haber casi medio metro, ¿no? Pues había 50 no. centímetros sin exagerar Fácil, nada, fácilmente. Pues, ¿no? En la medida... Nosotros aquí tomamos medidas de los baches en algunas calles de Madrid y metemos el metro como si fuese. Yo no sé, mi compañero Javi tendrá por ahí alguna, me parece. Porque hay que. para medir ya y mostrarlo en toda su magnitud, ¿no? Porque a veces dicen una imagen vale más. No, 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 no a veces. Casi siempre una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Y esa, esa es de fotógrafo no. profesional, ¿eh? Fue, fue la verdad una imagen. Para, para enseñar a la gente lo que estaba ocurriendo en el momento más crítico de la Nevada, donde la gente tenía que ir a trabajar al pueblo vecino. Tenían no, que venir no a. Un, ¿no? un enfermo que pasa en ambulancia, un enfermo que cualquier ahí, ¿no? situación y al final gente estaba atascada allí, nadie iba por ellos, era inhumano. Y ahí estuvimos a pie de cañón, que ahí es donde se demuestran los buenos políticos. Y respecto a los baches que decías, yo creo al final que eso nos pasa en todos los lugares, al final surgen las calles hay baches y ahí quiero destacar que todos los alcaldes sean del color político que sean no dudo que intentan o la mayoría hacer lo mejor posible por su ciudad al final todo el que se pone a servir bueno, para eso está, se deja la piel pero se pero deja para la eso piel está la prensa también para denunciarlo no sí hombre pero, hay sí, prensa allí sí. alguna allí no tenemos prensa en el municipio lo que sí hay es pues, la televisión regional de Castilla la Mancha y, y luego pues todos ustedes pero que medio no, local no hay medio local no hay Ningún, todos ustedes radio, que nos, ni nos ni... hacéis pues dicho esto, les preguntamos, estos son vídeos que estamos viendo, de los numerosos que hay a lo largo de Internet, de Villarrubia, de Santiago, 2.500 habitantes, muy cerquita eh, a 40 minutos de Madrid. De momento no se puede ir. ¿Cómo, van, ¿Cómo han vivido? ¿Cómo se vive en un pueblo el confinamiento? Supongo que es más fácil de alguna manera. El confinamiento, como en todos los lugares, yo creo que lo pasamos mal porque nos pilló de sorpresa, nos pilló a todos una situación inédita y nunca anteriormente vista. Allí cuando, cuando surgió, cuando saltan las alarmas, pues nos pusimos en marcha a trabajar para atender a los vecinos, a quien tenía, un, las personas mayores que había que llevarles comida, la gente que peor lo estaba pasando, pero desde luego quiero decir también que quizás se vive mejor. En un pueblo, el confinamiento que en una capital como en Madrid. Y así nos lo han hecho ver al final los que, los que viven en Madrid y también vienen dando de nuestro pueblo. La diferencia del estar solamente en un piso pequeño aquí en Madrid, los pueblos por territorio tienen casas más grandes, sus patios, sus comodidades, les, nos hacían ver que se podía vivir de otra manera y estábamos muy a gusto, la verdad. Se vivía dentro del momento tan crítico y tan difícil que todos pasamos, al final, pues era un poco más agradable. Este, vamos antes comentando de tomar medida ahí a la nieve, la altura, ¿no? Con un metro. Aquí, y vamos a ponerle un ejemplo hecho por este servidor, en este caso para prensa, de cómo denunciábamos el penoso estado de el asfalto de las calzadas de las calles de madrid. ahí lo estamos. ahí está medio metro de bache... Metro. ahí está puesto el... y hay medidas de las grietas. De, y así se encuentran todos los barrios. ahí está otra medida, otra medida que tenemos en este caso de profundidad. no para, para que se vea que son reales. hemos de anunciar también que lo, la semana pasada lo daba a conocer el ayuntamiento la primera parte de la operación asfalto empieza. Qué casualidades. En los barrios de mayor poder adquisitivo de nuestra ciudad: Chamberí, Salamanca, Chamartín. Esa es la primera parte ya anunciada por el alcalde de Almeida de eh, la operación Asfalto en las calles de Madrid. Ustedes tendrán un repaso continuo en un pueblo, ¿no? A las... En un pueblo, al final. Pues nos ¿El evitamiento tiene mantenimiento? Tiene mantenimiento, tenemos nuestro personal de mantenimiento y la Diputación Provincial, que también se ocupa de venir a nuestros municipios a bachear las calles, a ayudarnos en todo. Y yo quiero destacar en esto que me, que me ponéis conocimiento de los baches de Madrid. Siempre es curioso que en Madrid empiezan por los barrios de mayor poder adquisitivo. Ahí yo le quiero invitar al alcalde de Madrid a que pise la calle, ¿verdad?, hable con los vecinos, vaya a patear las calles de los barrios humildes y no humildes, porque al final todos somos ciudadanos y todos merecemos estar en igualdad de condiciones, dependiendo de la cartilla que tengamos en el banco. Y eso es lo que hay que hacer en una ciudad, eso lo hace un buen gobernante. Hay que dejarse de tuit, dejarse de titulares y bajar y atender a los ciudadanos, que es para lo que nos, los, nos eligen. Al final hay que gobernar para todos, para el que te vota como para el que no te vota. Esa es la esencia de la política local. Y al final en Madrid, aunque sea grande, quiero destacar que también es política local y por eso invito al alcalde Almeida a que patee Madrid de verdad, conozca a Madrid y ayude a los vecinos independientemente de su, de su situación económica. Reto, lo recordaremos aquí en titulares además, reto de, de teniente, de alcalde a alcalde, iba a decir de alcalde, bueno, pues, alcalde, <laughs> en este caso a nunca perder la calle. ¿Mm? Cuando yo siempre digo, digo una cosa: en política, cuando pierdes la calle, olvidas la forma, la forma de vivir, de lo que has decidido vivir, porque decides atender a tus vecinos, ser un servidor más, ser un vecino con la responsabilidad perdió, de atenderles. ¿Por qué perdió Carmena, que es difícil la alcaldía? ¿Por olvidarse de los barrios? Carmena no perdió, ganó las, las elecciones en Madrid. Yo quiero destacar que. Pero claro no pudo gobernar por algo. Una buena alcaldesa al final la derecha la derecha sumó en Madrid como es legítimo aunque algunos crean que esos pactos no son legítimos pero Madrid no solo la pasaban. gran vía claro pero al final Manuela Carmena yo creo que quiero destacar que hizo una labor muy cercana con los vecinos y vecinas de Madrid estuvo a la altura y para mí ha sido una muy buena alcaldesa y quiero destacar hasta aquí. las cinco de la tarde Estar... Podemos decir todos los días, pero hasta las 5 de la tarde. <coughs> al final todo el mundo tiene que tener también su vida y, y es difícil porque quizás... Un alcalde a... o un teniente de alcalde en no las 24 horas? Somos las 24 horas, pero yo, yo le digo que Manuela Carmena cuando salía seguro a tomar, a tomar un café a las 6 de la tarde la paraba la gente y tenía que atenderle como nos pasa a todos. Y eso es la vida Pero eso es una, no sirve si al final no puedes renovar tu gestión, ¿no? De alguna manera. Al final... Eso... Lo... Allí eh, el SOE es hegemónico. Salvo una ocasión, ¿no? En dos ocasiones, una vez fue con moción de censura y la otra vez con un pacto, pero sí quiero reconocer que en esas elecciones el Partido Popular ganó las elecciones y legítimamente con un pacto pues fue gobierno durante cuatro años, una gestión mejor o peor, pero legítima, pero nosotros fuimos la alternativa real, la alternativa que los vecinos veían que, que éramos los capaces de solucionar sus problemas, nos, nos revalidaron a nosotros, nos dieron la mayoría absoluta con seis concejales y cinco el Partido Popular, y hace apenas dos años, en el 2019, los vecinos y vecinas de Villarrubia nos dieron una mayoría más amplia con ocho concejales y tres el Partido Popular, lo que quiere decir que la gestión ha sido buena, la cercanía buena y hemos atendido a todos. Al final, los que nos conocen saben cómo lo hacemos y con quién estamos y es con todo el pueblo, piense como piense y sea del color que sea. Bueno, pues vamos con las opiniones de ustedes. Eh... ¿Qué diferencia? ¿Qué opinan? ¿Se vive mejor en un pueblo o se vive mejor en Madrid? ¿Y cuál es su pueblo favorito? Buenas noches. Buenas noches, soy Félix del Bellón. Félix. Bueno, es que, Félix, descríbanos ahora en dos líneas su pueblo. Yo te, eh, primero te voy a dar las gracias por traer a un ciudadano de a pie. A, a no bueno, no sea cuidado, sea, un respeto, un respeto. No, un teniente no, no, de alcalde. ¿eh? Estos días de atrás has traído a quien tú ya sabes y a este hombre es un hombre de ciudadano de pie. Esta es una casa abierta a todos. Por el pueblo, que yo ya sabes cómo soy de radical. Sí. Sí, sí, pero en los pueblos, evidentemente, es todo más cercano. ¿Eh? Encantado de la vida que venga este muchacho y nos explique la vida de los pueblos. Porque no saben los más de lo, lo que se pierden. Por... Pero, a ver, yo le he preguntado. Explíquele a Alberto cómo es el vellón, Bueno, pues el Bellón es un pueblo muy pequeño. Estamos a 40 kilómetros de la comunidad de Madrid. Está lleno de baches y lleno de indecencias. El, el autobús viene cada hora y cada hora y media en llegar a Madrid. Aquí no hay ningún polígono industrial ni nada porque no autorizan aquí a poner ninguna nave, ningún taller, ni nada de nada. Se vive muy tranquilo, eso sí es verdad. Aquí no hay botellones, ni historia de nada. La alcaldesa es del Partido Socialista y habla con los vecinos, la vemos por aquí, por la puerta, se preocupa de lo que hacemos y de lo que tenemos, se preocupa de los viejos si estamos bien atendidos o no estamos atendidos, en fin es una persona pues que es un, un vecino más. Y entonces cualquier cosa que se necesita, pues vas a la alcaldesa, se lo planteas y si se puede, se hace y si no, pues claro, no se hace como es natural. Así que, ¿para qué os voy a contar la diferencia que va? El alcalde de Madrid se dedica a romper lápidas de cementerio. Está Madrid lleno de baches. Todavía no se han recogido las ramas de la de la pandemia, o se hubo de la nieve y se dedica, pues eso, a, a, a insultar, a vociferar y a hacer publicidad. Eh, Félix. Con ese sistema no se va por la vida. Dime, dime. ¿Cuál es? Eh, Me va a contestar quizá que el Bellón o no. ¿Cuál es su pueblo favorito? Bueno, en, en mis pueblos, en la ciudad de colombia en el que he recorrido casi todos los pueblos de España porque he estado de camionero. Entonces hay pueblos en la Mancha, hay pueblos preciosos. Uno es ese, otro es Villacañas, otro sí. es Manzanares, otro es un montón de ellos que hay por ahí. O sea, usted Son... recorría de camionero todos los pueblos. Claro que sí, lo conozco todo y hay un sistema ahí. Ahí es una cosa de la zona de la Mancha que es una zona llana. Si te vas a estudiar hay otro tipo de pueblos. Y en cada sitio hay pueblos, pero que los alcaldes de los pueblos de estos pueblos así están al cargo al cargo de las cosas, están pendientes de todo. Si un vecino quiere algo, se lo explica al alcalde, lo propone el consejo, si se puede, se hace, y si no, pues no. Pero hablan con la gente, hablan con el pueblo, patean el pueblo todos los días. Y esto de Madrid, yo no sé, el alcalde, una vez que fui a verlo, fui a insultar allá al ayuntamiento y a tirar unas pancartas que hicimos allí. Esto es lo único que es el, el título de alcalde. Pero luego no saben funcionar como alcalde, sé si es que es una pena. Y más una ciudad como Madrid, que está abandonada, que te lo digo yo, todavía están las ramas sin recoger. El parque de la Fuente del Velo está lleno de porquería, se ha perdido el césped. ¿Qué quieres que más te diga de este, de este señor? No, no, ya es suficiente. Yo creo que lo, claro, ¿no? lo ha dicho todo. Feliz. <laughs> esto no pasa, en los pueblos esto no pasa porque el alcalde tiene que andar con los ciudadanos. Y uno, y uno dice, oye, mira que aquí esta Farola, no luce por la noche, pum, al día siguiente coge una escalera, pum, la luz puesta. Y aquí no viene nadie, no se acuerda nadie de nosotros, nada más que pues, votar. Pues ahí queda su opinión, Félix, como siempre, muchas gracias. Le felicito a ese muchacho por haber venido a la emisora y a ti te doy las gracias por traerlo. Y que buen... No, se ha traído el solo, ¿eh? Bueno, pues me encanta que venga el solo, pero por lo menos le dais cobertura para que hable ahí, porque... Hombre, Félix, Félix, no lo dude nunca, ¿eh? ¿Eh? Que no lo dude nunca, aquí damos cobertura a todo. Sí, pero cuando vienen los otros, sabes tú que a mí eso me patea porque viene a engañar vienen a engañar pero pero fíjese y le voy a poner yo creo que esta es la única televisión que abre las puertas del teléfono a todo el mundo y hay que agradecer a los personajes eh, a los políticos de todos los partidos que den la cara ante ustedes porque este señor aceptó la entrevista eh, sin saber eh, qué le iban a plantear ni siquiera si las eh, íbamos a pasar llamadas de teléfono que la siguiente puede ser una señora de su pueblo que le ponga fino pues, naturalmente pues si no hace las cosas bien al de pues que... es de muy de agradecer a los políticos del Partido Popular que aguanten aquí las opiniones en directo de todos ustedes que debe ser así en fin eh, te deseo buen programa me encanta que traigas personas de esta categoría. Que la, para mí son de categoría los alcaldes de los pueblos porque los estoy conviviendo con ellos y sé cómo funcionan. Y este señor de Madrid, pues que siga rompiendo las lápidas de los republicanos, que siga abandonando el parque y que siga las calles llenas de baches y de, y de farolas apagadas. Pues aquí queda su opinión, Félix. Gracias por participar. ese muchacho. Me alegro de haberle visto y escucharle. Salud y República. Muchas gracias, gracias Félix. Un abrazo fuerte. Gracias. Pues vamos con más opiniones. Buenas noches. Hola, buenas noches, Enrique. ¿Su nombre? Antonio. Antonio de Usera. Es que algunos de eh, nuestros... Ya son tertulianos <laughs> casi habituales, que no profesionales, eh, cuidado. Nosotros no somos profesionales de nada, somos aprendí de todo y maestro de nada. Son ustedes librepensadores, nada más bonito que eso, ¿no? Mira, eh, lo acaba de... a mí me gusta mucho esa expresión, ¿no? Ahora que se habla tanto de la libertad y tal, libre de pensamiento, cada uno es libre de pensar y sobre todo si tiene buenos pensamientos. En primer lugar, saludo para los tres. Lo que n no ha dicho cómo se llama, o no lo he, o no lo he oído yo bien el teniente alcalde. Eh, lo vamos a escribir en pantalla, sí, pero se lo digo yo, Alberto Hernández Garrobo, bueno, del pues. Partido Socialista. Alberto. Muy buenas noches, Antonio, de Usera. Ah, ah, eh, Alberto, bienvenido. A ver, yo no soy tan radical como nuestro amigo Félix, eh, muy buena persona Félix, pero bueno, a mí me gusta que vengan todos los que puedan venir aquí. Por una sencilla razón de que así nosotros comprobamos la actitud, la educación y, y bueno, el, 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 el saber estar de una persona que se pone ahí al frente y en una mesa como la que tú o usted está, Alberto. A mí me gusta eso, el, en fin, esa educación sin agredir a nadie, sin meterse con nadie, se puede decir cosas. Eh, diferencial de pensamiento y quizás de ideología pero nunca nunca agredir y faltar respeto a nadie como ha habido aquí personajes que han venido aquí a, a, con prepotencia y chulería y eso nos viene bien para que nosotros vayamos viendo que son uno y otros porque esa humildad que, que tiene usted ahora mismo de, de alabar su pueblo que es es digno de respeto y de, y de alabanza, me gustaría que lo tuvieran también nuestros políticos aquí de Madrid, que no lo tienen, solo buscan eh, la prepotencia, el, el insulto, las palabras huesas, eh, mucha propaganda y poco hacer. Eh, aquí todavía tenemos nosotros, en los parques y los jardines, tenemos todavía las ramas y de, de los árboles caídos, por lo menos, eh, nosotros en el Parque Prado Longo y en varios parques todavía, fíjate, desde que se fue, pasó la pandemia, todavía lo tenemos. Y bueno, pues aquí en Madrid hay baches. Yo tengo un amigo que vive, vive en una calle ahí en, en Vallecas, que después de 40, 50 llamadas al ayuntamiento, a los nueve meses se lo arreglaron. Yo le decía, si esto estuviera en la calle Goya... estaba arreglado a los dos días. Eso está claro y además. Es una... Me acaba, No sé, Antonio, si nos acaba de oír dar la noticia que comienza la primera parte de la operación Asfalto 2000. Ahí estamos midiendo los baches en muchos barrios, denunciándolos en esta casa. Pues la primera parte de la operación Asfalto 2021, fíjese qué casualidad, comienzan los distritos de mayor poder adquisitivo. En el centro, a los barrios no llega. Vamos a ver, Enrique, eh, tú y yo, vamos, yo. Yo soy mayor que tú, me parece que 70 años tendré yo más que tú. Y yo me he tirado muchos años, muchísimos, casi 30 años viviendo en el barrio de Salamanca. Lo más eso del barrio de Salamanca es en un palacio. Si sabré yo si sabré yo cómo tratan eh, los, los alcaldes de Madrid, me darán cuenta que llevamos, me parece que son 27 años con el Partido Popular en la alcaldía de Madrid y otros casi tantos en la Comunidad de Madrid. Entonces eh, los, los sitios suyos en el barrio de Salamanca, el Chamberí, o sea, el centro, Chamartín, Chamartín, son son los suyos. Mira, yo una vez y quizá y, y me saco un poco esto. Eh, nosotros, tú sabes que cuando se tiran poblados chabolistas y cuando se tiran todo eso, pues claro, reparten a las familias gitanas y las familias eso, ¿no? Entonces, claro, a nosotros nos trajeron aquí cuando hicieron la caja mágica en la zona de Usera, pues muchas familias gitanas y los metieron en los pisos nuestros, claro. ¿Qué pasa? Pues que yo conocía precisamente al concejal de Usera, que era del barrio Salamanca, no era de aquí de Usera, y vino a ver. Claro, ¿El que acabó en la cárcel? ¿Eh? ¿El que acabó en la cárcel? Bueno, o, o tuvo... ¿Sabe usted que uno de los concejales de Usera sí. está en la cárcel? Bueno, pero, bueno, ese, ese es... Lope... Alberto López Viejo. López Viejo, sí, López Viejo. Bueno, pues no sé si fue López Viejo o, o fue Íñigo Enrique, no lo sé. Veinte años conocía, le cayeron. Yo le conocía. Y entonces, claro, vino aquí porque nosotros protestábamos que nos traían aquí, en fin, familias que eran de, de los Zogatas. Y claro, pues cuando él decía, es que hay que integrarlo, él no sabía que yo tenía aquí, yo ante la mano y se lo dije. Oye, claro, cuando me vio, dice, coño, ¿qué haces tú aquí? Digo, pues mira que tengo yo aquí un piso en useras. Claro, estáis trayendo aquí, es que hay que integrarlos y yo le dije, mira, fulano, no sé si lo fue López Viejo, en el barrio Salamanca, en la calle Goya, en la calle Serrano, en la calle Príncipe de Vergara, hay pisos que de 600 y 700 metros cuadrados, edificios enteros que están vacíos. ¿Cómo es posible que no se integren los gitanos? con todo mi respeto, cuidado, en el barrio Salamanca, ¿por qué no lo lleva...? Le voy a pedir brevedad porque le <laughs> quiero preguntar cuál es su pueblo favorito. Ya, ter, ya termino. No, pero antes, eh, no termine sin decirnoslo. Y, ya, y, ya, y, ya, y ya, ya le dije eso, ¿por qué no se integra y por qué no se integra en el barrio Salamanca o en el centro de Madrid? Bueno, bueno, eso ya es otro tema. Y es verdad eso, ¿por qué allí no se lleva gitano? y hacemos gitanos pijos? No lo hace. Te quiero decir que eso lo conocemos toda la vida. Y bueno, mi pueblo favorito, bueno, pues... Tú sabes que yo soy extremeño, soy de casa. Sí, sí. Y hombre, hay pueblos preciosos como Plasencia, Guadalupe, Trujillo. Mójese. Bueno, pues mira, me, me voy a mojar. Trujillo. Trujillo. Uf. Muy bonito, muy bonito Trujillo, muy bonita Tierra Extremadura. A ver, hombre, y además se come... Se come espectacular. No, no me digas que no. Además, se come bien en Villarrubia de Santiago. Hermano. Se come bien, al final el... la gastronomía española buenísima. La gastronomía ¿Pero hay manchega, donde comer. Sí, tenemos nuestros restaurantes en el pueblo, tenemos nuestro tapeo. Y al final es la esencia, ir de bar en bar, Pero tomando nuestros vinos, quizá ahora con todas estas. Y bueno, ya la gastronomía es muy buena en los pueblos. Y ya y ya termino con esto, en animando a Alberto a que siga con esa humildad y ese mm. ese trabajo y ese sacrificio por tu pueblo, que verás cómo te lo van a agradecer. Y a pues Antonio, nos tenemos ya que despedir. Muchas gracias Antonio por tus palabras, de verdad. Gracias. Y, y, bien, y, y bienvenido. Y hasta otro día. Y que, y que os vaya muy bien. Porque si a ti te va bien y a tu pueblo va bien, os irá a los dos bien. Vale, muchas gracias. Y quedan invitados a mi pueblo cuando ustedes quieran. Bueno, cuando nos permita la situación. Pues no te preocupes, que iremos a veros. Un Eso, abrazo. os espero allí. muchas Gracias. Adiós. Vamos con más opiniones. Enseguida iremos a las redes sociales. Pero antes otra... No, no cuelguen los que están en espera. Y les voy a pedir brevedad porque si no, luego, claro, nos dicen, no he podido salir a antena. Buenas noches. Hola, buenas noches, soy Pepi de Usera. Pepi de Usera. Sí. Pepi, y se lo explico a nuestro teniente de alcalde, Alberto, es la voz más castiza de Madrid. <laughs> Hola, Pepi, buenas noches. Un placer. Buenas noches. A ver. a ver, vamos a empezar porque si no, para no quedarnos sin pregunta, ¿cuál sería su pueblo favorito? A ver mi pueblo favorito, el mío, Madrid que es mi pueblo. Toma ya a ver, sabía yo que Muy bonito. A ver, o sea la capital. Usted ver, es urbanita hasta la médula. Escucha, que hay unos pueblos preciosos, que según nos ha descrito este chico Alberto, bueno lo chico porque puede ser mi hijo. según nos... Ay no es chico ¿Eh? y casi hasta mi nieto eh, porque se ve que es joven eh, que nos ha descrito un pueblo idílico que para vivir ahí pues pues fenomenal la gente mayor ya que se que no queremos grandes fiestas ni grandes salidas que ahora mismo con el tema de la pandemia la gente de los pueblos lo ha pasado mejor que en Madrid eso sin lugar a dudas en Madrid se calcula Pero que miles el, de personas se han ido a sus pueblos va a haber un problema demográfico a no mucho tardar pues pues mira pues qué quieres que te diga a lo mejor nos quedamos aquí un poquito más despejaditos y y puede ser mejor pero para que caerá la actividad económica sí bueno pero bueno está cayendo ya oh. eh, sí pero bueno a ver son por las circunstancias por todo lo que ha pasado, pero. Es... Pero usted iba a decir eh, que además de Madrid, la ciudad, ser su pueblo favorito, seguramente me iba a decir una segunda opción. A ver, ¿o no? Eh, una segunda opción. No, a ver, que yo conozco muchos pueblos de, de Extremadura que. No se va a mojar. Eh, sí. A ver, ¿qué quieres que me moje? Yo para, para vivir en un pueblo. Si no la dejasen, vamos a suponer. No, no, ¿eh? No. Pero si no pudiese vivir en Madrid, ¿dónde iría? Pues hombre, <laughs> eh, ¿qué preguntas, hago? <laughs> no, en, en Toledo hay unos pueblos muy bonitos también, o sea, como Villarrubia Pepi, yo creo, Pepe, yo creo que se vendría a Villarrubia si no pudiese vivir en Madrid, que es magnífico también, como pues, digo. Pues hombre, nos lo has descrito muy bonito y nos lo de verdad y, y además muy bien llevado, muy bien. Pues pues sería una gozada, por ejemplo, y la que tú dices está a 40 kilómetros de Madrid. Madrid, 40 minutos, o... 40 minutos. 40 minutos, otros 40 de qué otro sitio has dicho. De Toledo, Toledo. Toledo, Toledo Capital. O sea, mmm, que sí, que no me importaría. Pero, ¿qué quieres que te diga? Si me pierdo, que no me busquen en ningún lado, que me busquen en Madrid. Como dice la canción, ¿no? <laughs> Exactamente. Dice, viva Madrid, que es mi pueblo. Madrid es magnífico, la verdad. A mí me encanta venir siempre a Madrid y ahora la pandemia lo he echado mucho de menos, la verdad. A ver, que tiene sus inconvenientes, que tiene sus desventajas con respecto a los pueblos. Pues eso, en cuanto a tranquilidad, en cuanto a, a sosiego y todo eso, sí, verdaderamente así es. Pero de todas las maneras, yo es que, es que no he salido de Madrid, desde, vamos, he salido, ya digo que he viajado, que conozco Extremadura, conozco Toledo, conozco Andalucía, casi todas las provincias de Andalucía, el norte, Santander, eh, Galicia. Y, y sí, muy bien, pero desde de luego que, que como Madrid, como Madrid, no hay nada. No hay nada, nada de nada. Pues, Pepi, gracias como siempre por participar. Venga, hasta la semana que viene. Un saludo, Muchas gracias, Pepi, un abrazo. Eh, vamos a las redes sociales, no nos cuelguen, esperen que inmediato vamos con todos ustedes, Sevilla. Buenas noches de nuevo. Eh, nos están llegando mensajes a través de WhatsApp, sobre todo, y Twitter, claro. En este caso es Luis de Aranjuez que nos dice, sí, desde hace unos pocos años la gente está dejando las ciudades y regresa a los pueblos. Y sobre todo en el último año, durante la pandemia, se ha notado mucho más que gente, más que nada mayor y jubilados, están volviendo a sus pueblos. Esto es Luis de Aranjuez. Después, un mensaje a través de WhatsApp también de Juani de Arganzuela que nos dice... En el último año se está notando que la ciudad está perdiendo fuerza, la ciudad, en este caso Madrid, cada vez agobia más y no deja vivir. Eh, precios demasiado elevados, alquileres muy altos, bares y comercios también con alquileres siderales y muy poco trabajo, cada vez menos trabajo. Y acaba diciéndonos Juan y Darganzuela, al final habrá que volver a los pueblos y vivir de la agricultura o de lo que allí haya. Otro mensaje que nos ha llegado a través de WhatsApp es Luis de Hortaleza, que nos dice: Este es el momento más adecuado para volver a los pueblos, a eso que llaman la España deshabitada. Ahí hay tranquilidad, hay precios bajos, alquileres asequibles y se puede buscar trabajo en la economía sostenible o en la agricultura. Después, los dos mensajes que nos han llegado a través de Twitter: uno es el del grupo, que cada lunes nos manda un mensaje, y nos dice: Yo viví en Jaén. En el campo, entonces escaseaba la comida y el agua, pero había más tranquilidad. Ahora en Madrid, justo al revés. Y el último mensaje que nos ha llegado hasta el momento a través de Twitter, en este caso, es de Cuiner89, que es otro de los habituales en nuestro programa, que nos dice: Si la gente vuelve a los pueblos, es una muy buena noticia. La calidad de vida es mejor si renunciamos, claro, a algunas cosas. Y hasta aquí los mensajes en las redes sociales, Enrique. Pues aquí también siempre lo decimos en esta casa, lo mismo hay que hacer periodismo en los pueblos porque Madrid a veces es insufrible, ¿no? Yo mantengo una broma con Iván Fernández, que es alcalde de un pueblo aquí, justo también en el límite con Toledo, Serranillos del, del Valle, y siempre le digo, alcalde, resérvame por ahí una parcela bueno. que en vez de periodismo acabaremos plantando cebollinos. Y me, me sigue el juego y me dice, bueno, vente para acá, que la vamos a Vente que está ¿no? preparada, ¿no? Hay que estar preparado para reciclarse. Eh, no, sabemos, no sabemos en qué. Eh, dicho esto, bueno, eh, es noticia y es buena noticia, como alguien decía, que se vuelva a los, que se vuelva a los pueblos, que es el origen quizá de, de, de cientos de, de madrileños, ¿no? Vamos ya directamente ahora con sus opiniones. Buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre? Ascensión de la Ciudad de los Ángeles. Ascensión de la Ciudad de los Ángeles. ¿Cuál sería su pueblo favorito? Bueno, como pueblo, como dice Pepi, Madrid, que es mi pueblo. <laughs> bueno, pero. ¿Y una segunda alternativa? En Madrid, Chinchón. Madrid, pero Chinchón. En Cantabria, Laredo. Muy bueno. Uh, Muy buena elección. Eh, bueno, ascensión. tiene buen gusto, ¿no? <laughs> o sea, que me llevo 45 años viviendo, viviendo, veraneando allí. ¿En Laredo? Ah, un pueblo así. extraordinario. Una bueno, elección, un pueblo muy bonito. Justo este verano he tenido el gusto de poderlo conocer. ¿Dónde cree que se vive mejor? ¿En un pueblo o en la gran capital? Ah, yo vivo muy bien en Madrid. Sí. Yo, yo vivo muy bien en Madrid. He vivido en Canarias, he vivido en muchos sitios. Y Madrid, Madrid en Madrid. No hay otro. Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Qué, qué puesto tiene en Alcorcón el PP? ¿En qué lugar quedó? En tercero, cuarto, quinto. Primero, le pasó como a Carmena. ¿Eh? Le pasó como a Carmena. Sí, pero bueno, que, que, que está segundo, tercero o cuántos. ¿El primero? No, no, en... ¿Pero cómo? ¿En qué? Eh, no le entiendo. Corpón, en Alcorcón. En Alcorcón ganó las elecciones el municipales. Ahí está. David Pérez, estaba David Pérez. Y luego, luego eso, pero ¿en qué puesto quedó? Vaya. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuántos sacó? ¿Cuántos escaños tiene? Ahora lo mira mi compañero Sevilla. Pero ganó las elecciones, pero no pudo gobernar. Ya, pero que pero pero O sea, ganó las elecciones, pero no pudo gobernar. Son 27 alcorcón, son 27 concejales. Yo de memoria no sé el resultado, pero ahora lo, lo miramos y se lo decimos. Pero sí, ganó el Partido Popular. Pero sabe usted que esto funciona por eh, votación en el Pleno, no tenía mayoría absoluta y no pudo gobernar. ¿Y, y quién, y quién le apoya? ¿Y quién la apoya? Al, final, al final en un, en un Pleno municipal los, somos los concejales los que, los que votamos al alcalde o alcaldesa y en este caso legítimamente, igual que es la Comunidad de Madrid el caso, que, que la presidenta Ayuso no ganó las elecciones, pero en el Pleno... Formó mayoría, hoy es presidenta. Pues en Alcorcón pasó lo mismo. El Partido Popular ganó las elecciones, pero legítimamente una mayoría de los concejales del Pleno eligieron a otro alcalde o alcaldesa. Alcaldesa, la alcaldesa. ¿Cómo se llama? Natalia de Andrés. Natalia de Andrés, del Partido Socialista. Apoyada por la agrupación de Podemos, tiene un nombre allí. De ganar Alcorcón, al ¿no? sí, efectivamente. Sí, al final hicieron gobierna, un pacto para gobernar. Aunque fue el más votado, el, el PP. Eh, eh. Pero ya no lo encabezaba David Pérez. David Pérez ya se había ido de candidato Ya, 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 ya lo sé. Pero que ¿quién, quién con, con el apoyo de quién? ¿Con el apoyo de quién gobierna la, eh, la alcaldesa ahora? Con el apoyo de ganar al Corcón ¿Cuántos tiene? ¿De vos no? ¿Y a vos no, no le han apoyado? No, no. Vox no la ha apoyado ni apoyó. Me parece que al ¿Tienes el resultado? Sí. Pues ahora nos lo dice nuestro compañero Sevilla. Sí, pues en Alcorcón está gobernando el PSOE con Ganar Alcorcón, que es la marca de Podemos. El PSOE sacó nueve concejales, ganar Alcorcón cinco. Entonces tienen el 14, la 14, mayoría que es la mayoría absoluta, porque son 27 el total. Pero yo le quiero preguntar, ascensión, ¿a qué viene esta pregunta? O sea, me refiero, ¿aprobamos el examen? Pues mira, porque hoy ha estado, ha estado en la radio hoy un, un concejal de Alcorcón y ha dicho que David, o sea, el, el PP había quedado en quinto lugar. Y yo quise eh, digo, voy a preguntar a... Los segundos. ¿Eh? Los segundos, quedaron los segundos. Yo me había equivocado, teníamos el resultado, ¿quién ganó? Ganó el PSOE con 9 y segundo el PP con 6. Claro, porque ya no era candidato. No, o sea, no fue candidato David Pérez. David Pérez eh, fue al Corcón, ya no fue candidato, una persona con peso, eh, es uno de los pesos pesados en el Partido Popular Madrileño, abandonó la alcaldía para irse a la Comunidad de Madrid, bueno. es consejero ahora de vivienda. Vale, vale, bueno, pues mira. Eh, la que se con Carmena Gobernó Pero no ganó No había ganado, había, había ganado Esperanza Aguirre Sí, correcto, por un concejal 21-20 creo que era Es que acaba de decir el chaval que Está ahí Que había ganado Carmena Las la segundas elecciones Carmena ganó las del 2019 La ganó pero no pudo formar gobierno Porque el alcalde Almeida la que usted ganó. Dice, ganó. ¿Esperanza ganó, no Aguirre? ganó Sí. Sumó con la mayoría de concejales del partido de Ciudadanos y de voz pero la ganadora de las elecciones en Madrid fue Carmena. Y Esperanza Aguirre no ganó, por, no ganó o sea, la ganó, pero... En el 2015, en el 2015 ganó 2015. Esperanza Aguirre. Y digo que la, la Carmena, o sea, el, el, el alcalde ahora ha empezado, dicen que va a asfaltar la Madrid por por los sitios caros, por los sitios buenos, ¿no? Eso es. Es que, es que Carmena no empezó por ninguno, es que ni siquiera empezó a faltar. ¿Qué razón tiene Ascensión?, ¿Qué razón tiene? Ya. Pero bueno, estábamos hablando de la calidad de vida en los pueblos. El alcalde y que... Carmena además dejó, ¿cómo se dice?, la hucha llena por no saber ejecutarla. Ya. Y, y el, el alcalde que tenemos, no diga que no, no se va por, por todo Madrid. Le tenemos todo el día en la calle y trabaja hasta muy tarde. Al no fue final. Que cerraba el chico. ¿Cómo se ve? Vamos al a final, dejar hablar. ¿Cómo se final, ve desde fuera? Al final, Arcensión, un alcalde está para eso. Está para, sea del partido que sea, está para atender a los vecinos, para atenderlos de corazón, para atender al que tiene mucho como al que tiene poco, como al que vive en un barrio humilde como al que vive en un barrio alto. Al final, todos tenemos que estar en igualdad de condiciones y esa es la esencia de la política y, sobre todo, de un alcalde. Quiero destacar. Que es el que está a pie de cañón. Al, al final, la señora Carmena, yo no sé si hizo más o menos, sé que era cercana. ...en cuatro años ni empezó? No lo sé porque no vivo en Madrid realmente, pero es lo que debe hacer un alcalde: atender a todos, sea del partido que sea, si así lo está haciendo el alcalde Almeida. Carmena. Pues bien hecho, pero la alternativa realmente para solucionar estas cosas, desde mi punto de vista y personalmente desde la experiencia, Siempre quiero destacar que es el Partido Socialista el que más cercano está a los vecinos en todos los lugares donde gobernamos. Ay, ay, y ojalá en Madrid ay, pueda ser muy pronto. Que no, que no, que no, hijo mío, que no. Libertad de opinión, libertad de opinión y usted a ver, se la debate, ve. bueno. aquí persona. tenemos debate. A usted, debate. Ascensión, se la ve. Se la ve por lo menos por la voz. No, no sé. una, una persona coherente y yo quiero invitarla, incluso venga usted a mi pueblo y yo la explico, damos un paseo, conozca mi pueblo. Y lo ve de corazón que estoy muy gustoso de, de poder conocerle algún día. Al final la gente buena es la que vale, fuera de los colores políticos, y ojalá todos los políticos sean del color que sean, ganen o no, pero los que gobiernan, porque la ley lo dice así legítimamente pueden, hagan lo mejor por sus pueblos y sus vecinos, que son ustedes los que merecen que los, que los políticos respondamos a vuestros problemas y os ayudemos de corazón, seamos del color que seamos. Bueno, ¿a quién le han dado una medalla de oro en Europa? ¿A quién le ha dado una medalla de oro? A Madrid, ¿no? De Madrid al cielo, dicen, y Madrid yo la tengo sí. un cariño espectacular. Sí. Y Madrid la hace la gente como, sí, como usted, ascensión que soy gente buena. Y yo quiero destacar la calidad de, buena, de buenas personas que hay en Madrid. Acogedores, al igual que en mi pueblo, y soy gente estupenda. Os lo merecéis, si han dado la medalla de oro. Madrid, si tan malo lo está haciendo Madrid... ¿Por qué le dan una medalla, una medalla de oro a Europa? Eh, tenemos ya que terminar. <laughs> al, final, quedo... al final no, no es un alcalde o una alcaldesa el que hace la ciudad. Al final el alcalde no es Madrid. Madrid sois todos y todas los que los que salís a la calle, los que madrugáis cada día, trabajáis, los que pagáis los impuestos. Eso, eso es la gente de Madrid de corazón. Y son a los que los quiero mandar mucha fuerza y más en este momento tan difícil. Está mejor que ninguna. Es libertad de opinión y de expresión la de la cual gozamos y es una maravilla poder escuchar y decirnos lo que pensamos Ascensión, con el respeto. Ascensión, tenemos ya que dejarlo aquí que hay más llamadas. Con respeto, con respeto. No te eso, bueno. Gracias. Mira, además está timbrando de segunda y tercera llamada. Gracias, Ascensión, por participar. Buenas noches. Uy, se ha ido ahí. Eh, vamos con otra opinión. Buenas noches. Bueno, se nos ha, se nos ha cortado. La gente se pregunta. A veces... ¿Por qué es más barata, sin duda, la vida en un pueblo? La, la vida en un pueblo al final es mucho más barata. El precio del alquiler, el precio de compra de terrenos, aunque con los años ha ido subiendo, pero la verdad es una, es una calidad de vida buena para un precio mucho más económico que, que la ciudad de Madrid y las ciudades en general. Y uno se asoma y tiene la naturaleza a tres minutos. La naturaleza, el verde, nuestro río nuestros parajes que es maravilloso, y, y aunque vayan solo un día, les invito a todos a que vayan a conocerlo. Pues dicho eso, ahora sí. Buenas noches. Buenas noches a los tres. Su nombre... Y Marisol, de Entrevías. Marisol, y a los dos, ¿no? A los tres. Eh. No, a los dos, Marisol y José. Sí, Marisol y José, sí, sí, aquí estamos los dos, sentaditos, viendo y escuchando. Eh, ¿Ustedes son de pueblo? Pues mira, ahora os explico. Un abrazo para Alberto, que me encanta la educación que tiene hablando y de dónde viene, de Toledo. Que ahí, hay, hay ole, ole, Lord de Toledo. Muchas gracias, Marisol y José, de verdad. Pues estuve. Por... Sangre, sangre toledana. Mi madre era de Quimondo. De Quimondo sí lo conozco. De Quimondo Bueno, pues yo soy madrileña y madrid de mi alma, que le quiero mucho a Madrid. Entonces, mi marido es de Segovia. Segovia. y tenemos una casita en un pueblo de Segovia al lado de Pedraza, entonces yo me iría de Madrid allí, es el único sitio que me iría a vivir, qué buen chuletón y asado no y seguramente en verano se está de maravilla y Pedraza también, sí. por oídas tengo que ir alguna vez porque lo he oído y me han hablado muy bien. Además la gastronomía de allí es no, espectacular y el entorno también. Es un pueblo muy bonito también. Sí. Es, es típica además la fiesta de las velas, sí, sí, las creo, las velas, creo las velas, pero sí, no se puede entrar vela. en el pueblo ese día. Bueno, pues Rebollo está en el centro de Pedraza y de Cantalejo, si lo conocéis. Cuántos pueblos y qué bonitos, ¿no? Y bonitos, bonitos. Bueno, por pues de allí es mi marido. Así que a nosotros en el verano que nos busquen en Segovia. Ojalá pueda ir pronto a conocerlo. <laughs> que me agrada muchísimo de que estés ahí porque me encanta oírte, a mi marido también. Y un abrazo porque no quiero ser tan pesada como los otros que han hablado antes. Muchas y se gracias. Nos, y se nos <laughs> acumulan las llamadas. Marisol, gracias. Muchas gracias de corazón. Un abrazo. Venga, un abrazo para los tres. Vamos gracias. con más opiniones, gracias Marisol y José de Entrevías. Buenas noches. Buenas noches. Su nombre? Manolo. Manolo. Seguimos en el Madrid más castizo. <laughs> Carabanchel. Carabanchelero a tope, vamos a tope a tope. ¿Cuál es su pueblo favorito? Mi pueblo, pues está en Ciudad Real, en Ciudad Real. Me gusta Ciudad Real. Pero Ciudad Real, la capital. Sí capital, los pueblos, por allí, la zona de los pueblos de, de toda la zona de, ciudad de, 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 cerca de Toledo, ya, pues, eh, como decirte, pues, Manzanares. ¿No, no sé si conocéis un pueblo llamado Malagón. ¿De dónde? En Malagón, no Malagón, 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 Malagón. Sí. Eh, claro, pero se hace un chiste fácil, ¿no? Con esto. Sí, bueno, claro, por pues, pues, Iba a decir, todos los pueblos, vamos a preguntárselo a nuestro teniente alcalde esta noche, todos los pueblos tienen chistes fáciles. ¿no? Todos, todos tienen chistes, al final tienen sus rimas, sus... Y motes clase. a las familias. Sí, sí, ¿no? allí, allí nos conocemos por el mote, este es tal, este es cual, qué pasa, este está mal, este bien, nos Pero conocemos eso es por un mote eso mote. Cariñoso, 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 cariñoso ¿no? siempre es cariñoso. Y vienen de generaciones en generaciones y lo bueno es mantenerlo, ahí está el corazón el alma de un pueblo así es así es y bueno yo pues, bueno vamos a ver eh, sí eh, la la, eh, la la como la ambición de alguien sí a los pueblos sí cuando por ejemplo cuando uno se va a jubilar o cuando vive una vida tranquila o el tema por ejemplo así de en plan medio agricultor no sé qué en fin un poco así pero vamos pues, como Madrid no hay no hay nada eso, eso es verdad como Madrid no hay nada eso, Cierto, vamos, cierto de, de, de todas. Y, y otra cosa, ¿quién no quién no quiere venir a Madrid? Pues todo el mundo quiere venir a Madrid. Fíjate, tú lo has dicho ahora mismo que echabas de menos Madrid, ¿no? Mucho lo he echo de menos Madrid. Y es que es Madrid. Bueno, pero no le vamos a preguntar a qué. Es viene, una ¿no? pasada. O sí, o sí le pero yo, yo tengo muchos amigos también aquí en Madrid, vengo, vengo pues, tanto a comprar, a salir, a disfrutar Madrid. Sí. Es el lugar de encuentro, yo creo, de todos también, aparte de los pueblos, es el lugar familiar y amigos de encuentro, Madrid es el lugar de desconexión para nosotros. Vamos a preguntar, ¿cuál sería de Madrid su zona favorita? O varias. Pues una zona favorita, siempre me encanta llegar a Madrid y venir a la puerta del sol, pasar aunque sea por ahí, es un placer para mí. E irme a las bravas de Madrid a tomar una buena tortilla y unas bravas a mí me encanta por dónde qué zonas pues está por el callejón del gato y ahí me encanta ir luego a casa Labra a tomar el bacalao eso me encanta dónde se fundó ¿Dónde el se partido fundó socialista el ¿no? partido socialista me encanta pasar y ver esa placa ahí que no la quiten nunca por favor porque es una cosa bonita de histórica que hay que mantener Madrid es Madrid, ya está. Madrid es Madrid y... Además, lo, los que quiero destacar que, que los que hicieron las bravas de Madrid, tan famosas, vienen dando son de mi pueblo, son de Villarrubia, por eso voy ahí. A no aprovecha, <laughs> no desperdicia un minuto en publicidad. Sí, <laughs> sí, pero bueno, que aparte de todo, le han dado a, un, a Madrid un premio de comunidad más emprendedora o región más emprendedora, ¿no? Eso no, sale, no ha salido nada, solamente sale la prensa. Pero ¿quién ha dado ese premio? Porque, a ver, sabe usted no, no, que es como hay premios que, en fin, se los da uno mismo, ¿no? O no hay premios no, 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 que... Hombre, en fin. eso es, la da ahora... Eh, me parece que ha sido... Es que ahora mismo una, una, una agencia de esta que es de, de, de... Bueno, que da premios... Tal. Eh, no, sé, no sé cómo será, me parece que ha sido... No sé si la... la Región o, emprendedora o, de, de Europa, ¿no? Sí, 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 sí. La más Comité Europeo sí. de las Regiones. La... El Comité Europeo de las Regiones. El Comité Europeo de las Regiones, efectivamente. Que se fundó el año pasado. Eh, mira, no tengo ni idea, tío, lo que sé. Eso es un buen dato, eso es un buen dato y quiero felicitar sí, Total. ahí la, la labor. Y el triunfo de ese premio es para todos y todas los madrileños que se atreven a emprender y más en estos momentos tan difíciles que se atreven a impulsar su negocio a crearle y es de felicitar y quiero que todos lo sepan Cierto. que quiero mandarles un abrazo y mucha suerte. Efectivamente, así que eso no saben la que les espera, añadiría yo. Pero bueno, fuerza, fuerza, como se suele decir. ¿no? Sí, pero bueno, que decir. Bueno, que eso, eso no sale en la prensa, no sale, porque la prensa está toda controlada por la izquierda de España y ya está. Tampoco salía en la prensa esa diferencia de eh, la nieve en las carreteras. No sé si la ha visto. ¿Qué, qué? No, no sé a qué te refieres. Se sé. la vamos a poner. La diferencia de la limpieza de la de nieve en las carreteras. Sí. Esa era la frontera de Castilla-La Mancha con Madrid. Seis días después de no, la nevada. Mía, se ríe, pero esa foto no está inventada, ¿eh? Pero sí, la nevada fue impresionante, hombre, fue la verdad. ¿Y por qué Castilla-La Mancha tenía las carreteras limpias? Las carreteras son muy buenos, son, son muy buenos allí, son muy buenos, <risa> <risa> yo, eh, Le hemos pillado, Manolo. <laughs> Eso es lo no mejor. Nada, que te quiero decir. Y una cosa que quiero comentar. Cuando una vez salió Julián aquí diciendo que una nevadita, que había habido una nevadita y el señor, y más 10 estás la mierda. Fue una nevada, vamos, una nevada de estas... Pero que sepan que en Castilla-La Mancha, que nevó igual, las carreteras estaban limpias. <laughs> Castilla-La Mancha, en algunas partes, ¿eh? Sí, la zona cero fue la zona de Seseña, pero fue en algunas partes solo. Porque después la zona de Ciudad Real, nada, nada de nada. Cero patatero, ¿vale? Y en muchas de esas... Pero porque ahí quizás en las diputaciones, ¿no? Las diputaciones ayudaban, pero al final era, era la, la red de carreteras de la región, de la Consejería de Fomento, la que estaba día y noche, trabajando, trabajando. Y si quiero destacar en esto un dato que pasó en Castilla-La Mancha y tengo constancia que el presidente Paje puso, puso como norma fundamental en la nevada la atención sanitaria, que es lógico, pero el, el tema de la vacuna COVID que estaba empezando a venir, ahí el presidente Paje dijo que viniese una vacuna, allí tenía que haber una quita nieves para que llegase, para ir a acabar con lo que estamos sufriendo, que es la pandemia. Y eso quiero destacar y felicitar esa labor. Que es muy, sí, que es muy sí, honorable para él. Una cosa, una cosa no quita una cosa no quita otra, eso es sí, verdad. Pero quiero decir que el tema de, la, de lo de la nevada pues fue terrible, o sea, fue terrible. Fue increíble, nos desbordó a todos, pero yo, yo estuve pues ahí como todos los vecinos fotos, de mi pueblo. Sí, hay fotos. Hay de me, fotos. Eh, pueden echar ustedes un vistazo a Instagram, que menudo Instagram tiene el Teniente mm. de Alcalde, mm. de su pueblo y de la actividad que ejerce, lógicamente. Eh, ¿Y esa noche de la nevada? ¿Hay fotos alguna? Sí, estuvimos todo el día, al final también quiero agradecer que estuvieron agricultores, vecinos con las palas, fue todo el pueblo, una movilización masiva, nosotros también, solo faltaron unos que por respeto no voy a nombrar aquí, Ajá. pero al final la mayoría del pueblo estuvo a pie de cañón y es lo que, es lo que hace destacar y da, y da honor a un pueblo como es el nuestro y creo que en todos pasa lo mismo. Manolo, pues bueno, eh, bueno. agradecer su participación, como siempre. Hasta luego, hombre. Venga, gracias. Muchas gracias, Manolo. un abrazo. Continuamos con más opiniones. Bueno, pues nos vamos a las redes sociales. Aprovechen, me dicen mis compañeros, están las líneas libres. Aprovechen ahora, bueno, pues para, para hablar de la calidad de vida o comparar la calidad de vida en Madrid con los pueblos, aprovechando la visita de Teniente Alcalde de Villarrubia de Santiago, Alberto Hernández Garrobo. Redes sociales. Pues bueno, las redes sociales nos siguen llegando opiniones suyas a través de las redes sociales, en este caso WhatsApp, también es una habitual, que es Josefa de Carabanchel Bajo, que nos dice felicitaros por el programa, lo primero. Y ahora paso a la pregunta de hoy. La búsqueda de trabajo para subsistir es el motivo general de abandono de los lugares de origen. Y si ahora lo pueden hacer donde nacieron, es lógico que vuelvan. Gracias. Esto nos dice Josefa de Carabanchel. También otro habitual en este programa que es Germán, nos manda un mensaje a través de WhatsApp que dice, la pérdida de población en Madrid en los últimos años, especialmente con la pandemia, es algo evidente. Me parece una noticia positiva si es para repoblar pueblos y buscar una mejor calidad de vida, nos dice Germán. Y después el otro mensaje que ha llegado hasta el momento. A, a través de WhatsApp a este programa, es de Antonia de Chamberí, que nos dice, hay que aprovechar el momento para hacer un pensamiento y una reflexión y regresar a los orígenes, que son los pueblos, ya que muchos madrileños tienen sus orígenes en Toledo, Extremadura, Ávila y Segovia. Y qué mejor que volver al pueblo, si es posible, porque allí se encontrarán una mejor calidad de vida, sobre todo durante la pandemia. Y hasta aquí los mensajes que nos acaban de llegar, Enrique. Pues insistimos: líneas de teléfono libres, pueden ustedes, ustedes opinar. Eh, una de las cosas que a veces. ¿Cómo está el nivel de equipamientos en un pueblo de 2.500 habitantes? Porque, claro, serán los justitos. Pues... Vamos ahora a sacar. Hemos hablado de las ventajas del medio natural, inconvenientes. Hay inconvenientes en los pueblos, pero pero es que yo quiero destacar ahora mismo en mi pueblo lo que lo que tenemos. Ahora mismo tenemos una guardería municipal que el ayuntamiento lo que tiene que hacer en estos casos de los pueblos es el dar servicios, el dar servicios igual que si estuviésemos en una ciudad como en Madrid y nosotros tenemos nuestra guardería, tenemos un, una residencia, el colegio público, tenemos escuela de música, ludoteca, tenemos escuelas deportivas. Y ahora quiero destacar que se está construyendo no les por parte nada. de la Diputación de Toledo, tenemos nuestras piscinas, tenemos y ahora se está construyendo un parque comarcal de bomberos por parte de la Diputación Provincial para 27 bomberos que va a estar en nuestro municipio y están las obras... 27 hace... bomberos. 27 mm. Y vamos bom... a hacer una reflexión, mm. sí. Hombres o mujeres, sí. Eh, para 2.500 habitantes... Es para la comarca, para El la, parque, comarca. Es para la ya comarca son más habitantes. Somos unos 45.000 habitantes, la comarca de Ocaña. Y ahí va a estar el centro del tema de bomberos, va a estar en nuestro o municipio. Sea, el Parque pertenecen bomberos? a la comarca de Ocaña? A la comarca de Ocaña. Y no sé lo que iba a preguntar, pues digo, ese nivel de equipamientos o sea, no. para 2.500 habitantes, vamos. Ahí se ve cómo la Diputación apuesta por, lo, por los municipios. Ahora mismo siempre yo me pregunto una cosa y me planteo, en la provincia de Cuenca tenemos 200 y pico pueblos, hay unos 250.000 habitantes que al final pueden ser los que vivan en un barrio de Madrid, en dos manzanas, y en Madrid, en esas dos manzanas, pues hay un consultorio médico o dos como mucho para los 250.000 habitantes. Nosotros en la provincia de Cuenca necesitamos 240, si hay 240 pueblos, 240 consultorios médicos, porque hay que destacar el valor del ser humano, el servicio que tiene que tener en atención primaria, como es la sanidad, tanto el vecino que vive en el centro de España como el vecino que vive en un pueblo pero sí es verdad que mantener eso es mucho más costoso que para Madrid y hay que destacar el esfuerzo tanto de los gobiernos regionales de tierras como la nuestra de 919 pueblos tierras donde es muy difícil llegar a todo y se intenta llegar donde no hay tienda pero un médico tiene que haber colegios rurales que se cerraron creo que fueron 64 con el gobierno de Cospedal porque puso el ratio de alumnos en 12 Creo que fue 12 o 10 y el y gobierno no de pueblos no Claro, y no lo cumplían y el gobierno de Emiliano garcía Paje lo puso en seis otra vez y se han vuelto a abrir la mayoría de esos colegios, Claro, porque sin colegio la, matas un pueblo, matas un pueblo. Sin colegio y consultorio médico matas un pueblo. Todos los pueblos tienen que tener sanidad y educación y esa es la base, esa es la semilla para, para se que ha, crezca el árbol. Se ha abandonado eso en el Partido Socialista en Madrid, pregunto. En Madrid al final el Partido Socialista no gobierna, Quien tiene? Quien tiene esa esencia es la presidenta Ayuso, que es la que tiene la competencia en tema sanitario, y yo creo que sí lo está abandonando. Al final en Madrid se concentra mucho, pero en los pueblos la atención primaria a mí me llega que no es tan buena, porque en Madrid siempre se ha apostado más por privatizar quizás que por apostar por lo público. Y ahí en la esencia. En Castilla-La Mancha se ha apostado por lo público. Y cuando Cospedal quiso privatizar la sanidad encima con empresas afines a ella, Ahí vimos que fue mal. Trama había detrás, había ¿no? una trama muy grande detrás y los ciudadanos de nuestra tierra la mandaron donde la merecía que fue fuera de la política primero a la oposición y luego fuera de la política. Y en Madrid espero que pase lo mismo porque no se está atendiendo lo que es básico en la vida y que un político tiene que tener en cuenta que se llama sanidad y educación. Quien apuesta por un colegio público, pri, perdón privado, antes que por el público o quiere diferenciar el acceso a una educación de calidad dependiendo de la cartilla de los padres, eso es un fracaso político. Y quiero decirlo así porque es la realidad. Al final todos tenemos que tener derecho a una sanidad pública, a una educación pública, Dep dependa de quien dependa del dinero que tengan los padres, los hermanos, esa es la esencia y eso es lo que hay que tener claro siempre. Y cuando eso no ocurre como es en Madrid, porque hay muchas veces que en Madrid se está desatendiendo lo público para potenciar lo privado, es un fracaso político de la presidenta Ayuso y tengo que decirlo aquí y en todos los lugares. Que luego, teniente alcalde, nos acusa, no hay oposición en Madrid, la buscáis en Castilla-La Mancha. Madrid es muy buena oposición al final, pero lo que, lo, que, lo que quiero invitar yo es, no se puede hacer campaña ahora mismo, pero lógicamente... No, no, no. Es que se de una... No le voy a dejar hacer campaña. Claro, que se dé una alternativa y se pueda ver otra forma de gobernar, esa es la diferencia. Porque una cosa sí, es gober... claro, si rana... goberna... claro, gobernar desde un titular y otra cosa es gobernar desde la realidad, a pie de calle. Y hay que saber gobernar que la señora Ayuso es digna. Y es legítima, pero no puede gobernar a base de titulares, de querer ser noticia, de querer poner un tuit que llame la atención, de hablar de libertades en el siglo XXI, en estos años que estamos, con lo que costó a este país conseguir la libertad por ambos lados, lo que nos costó, y ahora que venga una señora elegida democráticamente a poner en cuestión la libertad de quien le costó hasta la vida. En fin, eh, hay llamadas, le pregunto a mis compañeros si pasamos al aire, si sino... no. No. Bueno, pues nos vamos a, con las redes sociales y vamos a poner el punto y final al programa de hoy. Pues, Sevilla. redes sociales como las llamadas. Hasta o momento no, no han entrado más, más mensajes, aparte de los que te he leído. Sí teníamos dos mensajes de, de esta semana, no sé si estaría bien recuperarlos o no. De esos que se nos quedan colgados. Sí, venga, adelante, ¿eh? recapitulemos. Pues, pues, recapitulando, como dices tú, Enrique, eh, en este caso, un mensaje que nos ha llegado a través de de WhatsApp durante esta semana y nos dice, han hablado periodistas y compañeros de la profesora fallecida en Málaga por las secuelas de la vacuna AstraZeneca y nos, quieren, y nos quieren mentalizar de los beneficios que tiene, se queja, o sea, los políticos nos quieren mentalizar de los beneficios que tiene y de esas personas nos fiamos, que digan lo que digan, todo es por la pasta, nos dice esta persona que nos ha mandado un mensaje a través de WhatsApp. Durante esta semana y el otro que hemos recibido, también haciendo, atendiendo o respondiendo a otra cuestión que planteamos en este programa, es la humanidad, nos dice la humanidad, falleciendo y el gobierno solo piensa en permanecer en el poder. ¿Por qué no se unen todos para salvar al pueblo? Igual sucede con las restricciones. Cierran comunidades, pero están llegando turistas de Alemania. Y hasta aquí eh, los mensajes que hemos recibido. Sí, hay normas, hay normas difíciles mm. de explicar, ¿no? Mm. Porque pueden venir de Francia sí. y de aquí de una comunidad a otra no nos podemos no, no, mover. ¿no? Sí, sí. Hay a veces normas que no se entienden bien. Pues un último vistazo a Villarrubia de Santiago, señor Teniente de Alcalde. Pues ha sido un placer, es un placer estar aquí. Respecto a lo que a lo que estaban diciendo de unirse todos, yo creo que es lo principal en política hay que estar unidos, porque cuando... El ciudadano no ve a los políticos, a sus representantes a la altura y unidos, siempre verán que, hay, que algo va mal. No, pueden, no podemos exigir a la población unidad y comportamiento cuando nosotros no lo hacemos. Y yo que, quiero destacar aquí que ahora mismo al gobierno le ha tocado esta situación, una situación la más difícil de los últimos 100 años, no se la deseo a nadie, pues la ha tocado al presidente Sánchez, que creo que con aciertos y errores, como bien dice él, está saliendo adelante apostando, apostando por el país, ayudando a los autónomos, el otro día me hablaban de unos bares, unos autónomos pequeños y me decían que por primera vez se les había ayudado en este país a los autónomos. Y es de destacar y ahí quedará la historia marcado que el gobierno de Pedro Sánchez tuvo que gobernar la peor situación con la peor oposición enfrente que no ha sido capaz ni de apoyar los 140.000 millones de euros que vienen de Europa para solventar esta situación. La gente al final es inteligente. Y no olvidará esto. No, yo pero creo, yo le iba a pedir. Yo creo que no olvidará esta eh, situación. Eh, eh, eh. Siento interrumpir el meeting, pero <laughs> lo que le voy a pedir, teniente de alcalde. <laughs> es eh, sitios, y terminamos con ello, que por fuerza o por bonitos, eh, ¿qué recomendaría de Villarrubia de Santiago? Y pues, sé que le pongo un compromiso, pero mójese. Pues Pues miren, Villarrubia de Santiago yo le recomiendo. Imaginemos que pasamos el día allí. Pasamos el día, pues tenemos para ver desde nuestra fuente nueva y vieja, que además ha habilitado ahora una ruta, es de unas dos horas, y va de una a otra andando, y es un encanto, entre el paraje natural y se ve las fuentes de antiguamente donde la gente iba a lavar, y donde se cuidan y se puede seguir visitando. También nuestra iglesia, que es del siglo XV, construida sobre una anterior del siglo XI, porque ya era un cruce de caminos, y era un sitio muy importante en la época, perteneciendo a la Orden de Santiago, ...y allí pues la iglesia del siglo XV tiene una estructura... ¿Cuál es la gastronomía local? La gastronomía local pues allí es como en La Mancha... ...tenemos nuestras amigas, el Pisto Manchego... ...nuestras, nuestras tortas de mosto, están muy buenas... ...tortas de cañamón, invito a todos que vengan a conocerlo... Con el estómago se conquista... Por el estómago se conquista, luego tenemos una romería también... ...a final, en septiembre, el último fin de semana... ...siempre es en la ermita de Nuestra Señora del Castellar... ...la patrona, está a las orillas del río Tajo y ahí es el encuentro cuando la Virgen vuelve a su ermita, y todo el pueblo va a comer, y está, es un momento muy bonito, que invito a todos a que vayan a verlo, esperemos que este año haya, y si no hay por la situación, el año que son? viene, es el último fin de, fin de semana de septiembre. Oh, mi cumpleaños. Anda, pues, así celebra, pues Miguel, cumpleaños, ¿no? claro. claro, y de siempre la tradición es muy bonito, que sí se pueda esperemos celebrar, que se ¿no? pueda hacer por lo menos un poco más de vida. Pues muchas gracias por explicarnos, porque es interesante desde Madrid a veces abrir las ventanas, que entra aire puro, y acercarnos a esos maravillosos pueblos que a menos de una hora, en este caso 40 minutos, están ahí, eh, pues eso, a un tiempo, para airearnos, coger aire y coger fuerzas. Alberto Hernández Garrobo, teniente de alcalde de Villarrubia de Santiago, del Partido Socialista de Castilla-La Mancha. Gracias por venir esta a es su casa. Muchas gracias a vosotros por, por haberme invitado a venir. Ha sido un placer. He estado muy a gusto, eh, tanto Enrique como José, y tanto como a todos los que habéis querido hacernos llegar vuestras preguntas, vuestras sugerencias. Y hemos estado a gusto y nada. Os invito a todos a conocer nuestro pueblo y que la pandemia pase pronto y la salud esté todos los días. Muchas gracias. A ustedes, como siempre, Sevilla, dentro de siete días más actualidad. Buenas noches, amigo. Abriremos las ventanas de nuevo. Buenas noches, Alberto. Es un placer. A ustedes, como siempre, bueno, pues gracias. Lo decimos en este programa de televisión: lo hacen ustedes y sus opiniones. Y nosotros siempre agradecemos pues lo más valioso que tiene una persona: su opinión, sus ideas, su experiencia. Gracias, dentro de siete días más.